Se quitó. Hay lugares que son así. Te dan como estrategia un par de entraditas y todo muy lindo. Pero mientras llega la comida de verdad, ya ustedes han, ya esas entraditas le bajaron y ya el hambre se le quitó. Ya uno come con desgano. ¿Verdad que sí? Terrible, ¿verdad? Ok. Estos son elementos que hay que tomar en cuenta entonces cuando estamos haciendo nosotros la mezcla mercadeo. Y seguimos con este que también no es menos importante, la plaza. Vamos combinándolos todos. Ya tenemos entonces un producto con alta calidad. Vamos teniendo entonces un producto que tiene un excelente precio también. ¿Verdad? Un producto que tiene un excelente precio de acuerdo a las características que encontramos, ¿verdad? De la oferta como tal. Plaza, ¿dónde distribuirlo? Es lógico que si tenemos estas características anteriores en estas estrategias, tenemos que ubicar el producto que esté a la mano del consumidor. Qué importante que es que la gente lo sepa, que sepa dónde vamos a estar, cuál es nuestro punto, ¿verdad? De venta. ¿Dónde más podemos estar a nivel de ubicación? Si podemos establecer sucursales, si no hacemos sucursales porque nuestra empresa es limitada, si podemos llevar esos productos directamente hasta el consumidor, ofreciéndoles un mejor servicio, servicio a domicilio. Hay tantas formas que nosotros podemos emplear para llegar directamente hasta el consumidor. A eso se refiere esta P de plaza, en términos muy generales, porque tiene toda una configuración. Existe un curso por cada una de estas elementos de la mezcla marketing, un curso completo, ¿verdad? Promoción, la promoción ni para qué. La promoción es el vínculo que establece de comunicación entre la empresa y el cliente, veámoslo de esa manera. Entonces la promoción como tal, ¿qué es lo que hace? Además de informarnos, que es una parte importantísima a través de la publicidad, también promociona la oferta de producto o servicio que nosotros ofrecemos. En buena teoría es importante informarle al cliente qué es lo que vendemos nosotros, pero también incentivarlos y decirles, bueno, cómprenos en determinado plazo porque nosotros les estamos dando a ustedes un beneficio. Les vamos a regalar tanto del producto, un porcentaje, les vamos a hacer un paquete promocional, les vamos a dar algunas muestras importantes del producto, pero en un plazo definido de tiempo. Porque ese es el objetivo principal de una promoción, incentivar el consumo, pero en un plazo definido de tiempo. Dios libre lo hagamos nosotros a largo plazo. Que estos son errores significativos que cometen las empresas. Creen que hay que vender el producto con promoción y duran mucho, duran un mes, dos meses, tres meses, y cuando quitan la promoción ya la gente no quiere comprar porque se acostumbró, se convirtió en una política de la empresa. Vean ustedes, y a la empresa le sale caro cuando realmente está haciendo promoción, porque la promoción para la empresa es un desprendimiento económico importantísimo. O sea, le está regalando al cliente parte de esa oferta, parte de ese producto, se lo está dando en las manos, no la promoción que se utiliza en muchos negocios, lamentablemente en nuestro país, que las promociones las utilizan para deshacerse del producto obsoleto, para deshacerse de los productos que están próximos a vencer, para deshacerse de productos que están dañados, y para eso utilizan las promociones en nuestro país, en muchas empresas, y eso más bien es un engaño para nosotros los consumidores, que nos digan esta ropa tiene un 70% de descuento, claro, y si la suben hasta el alma, verá el precio, le pueden bajar lo que quieran en descuento y siempre queda un precio muy nominal, ¿verdad? Hemos conseguido pantalones tal vez en un precio de, qué sé yo, 17 mil colones de Army, ya con un descuento de un 50%. Posiblemente en ese precio lo podamos conseguir en otro lado. ¿Sí? Son estrategias que emplean los empresarios, pero no son con el concepto original de promoción de consumo. ¿Ven? Porque la promoción, como les digo, son incentivos. Es un desprendimiento por parte de la empresa para que ésta reconozca, agradezca de alguna manera al consumidor por ser un cliente frecuente, por la fidelidad del cliente. ¿Ven? Así es como se entiende una promoción en su máximo esplendor. ¿Ven? Pero no de esa manera, deshaciéndome yo. Por ejemplo, hay algunas empresas de pinturas que te ofrecen a vos un tarro de pintura con un descuento significativo y llegas a comprar los galones y solo color beige, un color verde horrible, un color ahí naranja, y vos decís, ay, pero qué linda esa pintura, regálame un tarrito de estos, porque así hablamos nosotros, un tarrito de estos. No, es que esa no está en promoción, ya esa sí hay que pagarla al precio. De nos limitan, y cuántas veces hemos ido nosotros también a restaurantes y ofrecen cierta promoción, plato del día, y vos querés variarlo. Sí, pero es que eso no entra dentro del plato del día. Ya si usted le pone ahí chuleta, ese casado ya vale otra plata.
de cómo es. Entonces, ¿dónde está la promoción? Porque no hay desprendimiento. Nos ofrecen tal vez lo que tienen en demasía, porque quieren salir, tal vez quedó mucho pollo ahí, entonces saquémosle una promoción este día. Es un concepto errado, pero así se maneja en nuestro país. Lamentablemente así se maneja, no es lo más adecuado, pero esa es la forma en que aquí se está estructurando. Lo que pasa es que nosotros nos damos cuenta de ello, o no se dan cuenta ustedes de eso. ¿Se dan cuenta ustedes de eso? Que les están metiendo gato por liebre, que es una promoción cuando ustedes dicen, pero es que yo eso no lo veo nada. Se han sentido como ofendidos en algún momento, que hacen, qué rico eso, que yo quiero de esto, esta combinación, pero no, es que esto ya no está en promoción. ¿Verdad que se siente uno mal? O quieren llevar una pintura, como les digo, de un color específico y esa no está en promoción. Eso nos ha pasado a nosotros, y no solo con estos ejemplos, en un montón de cosas, ¿verdad? También tenemos dentro de la promoción las relaciones públicas, que es otro elemento que también nosotros podemos combinar. Tratar de hacer publicidad, pero para generar opinión pública, opinión en el mercado. Ser un poquito altruistas a nivel de empresarios, ¿verdad? Si tenemos un negocito, valga otra vez, de pinturas, ¿por qué no donar unos tarritos a la iglesia de la comunidad para que pinten por lo menos una pared y que se indique ahí, pared pintada por Pintura Rosario, por decir algo, de la comunidad? Entonces la gente dice, ay, qué buena esta gente, qué buena esta empresa, ¿verdad? ¿Qué gesto más noble para con la iglesia? Pintaron esa pared que se veía tan feo, ahora se ve tan bonito aquí la pared pintada, se luce más. Ven, y una cosa que puede ser muy sencilla, pero que le puede dar un valor importante a la empresa. Genera una imagen corporativa, una imagen realmente que llama la atención por parte de los consumidores, y eso se puede traducir en el corto, mediano y largo plazo en ventas, ¿verdad? Porque eso es lo que sí tiene la publicidad como tal, a la par de los demás elementos. Genera ventas acumuladas. La publicidad como tal, eso es lo que hace. Las relaciones públicas, lo que podemos hacer hoy, puede repercutir en el corto, mediano y largo plazo. No podemos esperar acciones tan inmediatas, como puede ser que nos reditúen una acción rápida. Pero las ventas ahí están, son ventas acumuladas, así se le llama. ¿A qué tipo de mercado debe dirigirse la empresa? Aquí tenemos cuatro tipos de mercados que son importantes para todos los empresarios que tomen esto muy en consideración. Cuando montamos un negocio, no sabemos a qué mercado dirigirnos, y entonces, obviamente, nuestra fuerza la lanzamos a todos los mercados que hay. Aquí les traigo un ejemplo de cuatro que son los más populares en nuestro medio. Mercado consumidor, mercado empresarial, mercado gubernamental y mercado industrial. ¿Por qué es importante que una empresa tome en cuenta qué mercado va a dirigirse? Cuando nacemos normalmente al mercado, necesitamos nosotros dirigirnos al mercado consumidor. Este mercado que definitivamente saca la billetera de su pantalón y paga de una vez, saca la billetera de su bolsa en el caso femenino y paga inmediatamente por ese producto o servicio. Vean el punto, qué importante. O sea, es un mercado donde nosotros podemos recaudar rápido el dinero que estamos cobrando por nuestra oferta, ¿verdad? Le podemos llegar de una manera más rápida a través de publicidad, a través de promoción. No es tan complicado en muchos aspectos, etcétera, etcétera. O sea, se las trae este tipo de mercado, principalmente para las organizaciones, para las empresitas que están iniciando. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando una empresa no define bien su mercado? Vean lo que sucede. Puede ser que inicie con el mercado consumidor, hablemos de un taller de ebanistería, por ejemplo, que hace puertas para las casas, puerticas como las que vemos en todos los lugares. Y entonces le está vendiendo al mercado consumidor, al compañero, a mí, a usted, que lo utilizamos para nuestro propio consumo. Le contratamos el producto, el servicio, no la instalan y le pagamos inmediatamente y no hay problema. Pero también le va a vender al mercado empresarial, en cuyo caso tiene que someterse a un proceso de licitación, ¿verdad? Tiene que someterse a un proceso de cotización, donde pues pone ¿verdad? Hace una factura pro forma y todo, y ellos la someten a discusión ahí a nivel de empresa, y puede ser que le den el trabajo, puede ser que no se lo den. Si se lo dan, el problema que tiene es que muchos empresarios, como son pequeñitos, desatienden el mercado consumidor por atender el mercado empresarial, porque todavía no tienen logística empresarial, no tienen la infraestructura adecuada para poderle dar soporte a los dos tipos de mercados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llega el compañero, donde ese banista le dice, mira, es que se me dañó una puerta con estas lluvias y todo, se rajó la puerta, necesito sustituirla. Ah, sí, mi hermano, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que estoy haciendo un trabajo a una empresa grande, y no tengo tiempo, dentro de 4 meses me desocupo.
Con muchísimo gusto, más o menos por ahí de febrero te puedo ir haciendo el trabajo del otro año. Eso sucede, y sucede también con los que tienen negocios de enderezado y pintura, por ejemplo, que se dedican al mercado consumidor, pero posiblemente también al mercado empresarial, y le trabajan a empresas privadas. Y estas empresas privadas, hey, les consumen el tiempo y descuidan este. No estoy diciendo que no se puedan atender hasta los cuatro tipos de mercados. Sí se pueden atender, pero tiene que ser una empresa ya más grande, con una logística administrativa importante para poder atender los cuatro tipos de mercados que yo les estoy presentando en este momento. Y si fuera el mercado de tipo gubernamental, peor el asunto, ¿verdad? A veces dicen, uy, me salió un trabajo buenísimo, tengo que trabajarle a una institución del gobierno. Ay, pura vida. Pueden cobrar un sobreprecio, porque sucede eso, que a veces los empresarios pues cobran un poco más a este tipo de instituciones, no es la moda, porque también ellos tienen un aspecto ahí de fijarse realmente cuál es la oferta más cómoda, cuál les está ofertando, entre comillas, porque podría suceder que no sea así. Entonces, si atienden el mercado gubernamental, este mercado tiene también sus políticas de pago. Puede ser que pidan tantos meses para de crédito, ¿verdad? Unos mes y medio, dos meses para poder pagar. Aunado a eso, llegamos a recoger el cheque y resulta que no nos lo pagan porque falta la firma de una persona importante ahí que salió del país, llega dentro de un mes, hay que esperarse. Entonces hay que tomar en cuenta una serie de aspectos ahí para poder atender este mercado. Es muy lucrativo, como les digo, pero si la empresita pequeña no tiene logística para poderlo atender, se embarcó totalmente. Porque hizo el trabajo, quedó prácticamente, ¿verdad?, sin recursos para seguir operando y desatendiendo los mercados que estaba atendiendo con normalidad. ¿Ven? Este es el punto. Sí se puede atender, pero tenemos que ir paso a paso. Primero vamos atendiendo este mercado consumidor. Este es un poquito menos complicado que el segundo, ¿verdad? Y que el tercero, el mercado empresarial, tiene sus trabas, pero no tanto como este mercado gubernamental, y ahí vamos. Y este mercado industrial tiene sus características en que utilizan nuestro producto, nuestro servicio como insumos de fabricación para producir ellos su oferta de producto. Puede ser que también tenga algunas características en cuanto a la adecuación de la oferta que nosotros les estamos presentando y cosas de ese tipo. En todo caso, ya entendieron el punto, nosotros ofrecemos lo que vayamos a ofrecer a este mercado y no tenemos ningún tipo de implicaciones. Ese es el mercado más noble para atender de manera inmediata cuando estamos creciendo en el mercado como tal, y los demás los vamos a ir atendiendo conforme vamos teniendo logística administrativa, conforme nuestra infraestructura va creciendo y va creciendo nuestra experiencia también a nivel de producción, entre otros campos que son fundamentales en la administración de todo negocio. Podría ser, no lo veas en términos de tiempo, sino que es el mercado con el cual iniciamos normalmente. Puede ser que una empresa, también vean el punto, eso es cuando es un producto generalizado, pero puede ser que hayan algunos productos que pueden nacer directamente para un tipo de mercado de estos que estoy hablando, perfectamente. O sea, usted nunca atendió al mercado consumidor, hizo su producto, hizo su oferta como tal de producto o servicio y de una vez atendió al mercado gubernamental. Usted entró con esa fuerza por la especialidad de la oferta que usted está dirigiendo a ese mercado. Tal vez no sea un producto de venderle al consumidor como tal, sino de vendérselo directamente al gobierno. Producto muy especializado que tiene ciertas características y usted de una vez le dio al traste a eso y entró en este tipo de mercado. Entonces no estamos hablando ahí de que es el corto plazo ni no. Tenemos que ver cierto las características de esa oferta. Aquí estoy hablando de un tema muy generalizado, pero esto tiene mucho material implícito, ¿verdad? Es apenas una charlita, ¿verdad? Para darles a ustedes algunas ideas, por lo menos que se ubiquen, que ustedes no digan, bueno, voy a montarme un negocito, una tiendita y voy a venderle directamente al gobierno. Es que no es el punto, ese no es el punto. Hay que ver en qué tipo de mercado estamos, ¿verdad? Hay que ver también características del mercado, si es un monopolio puro, si es un oligopolio, si es un mercado en competencia perfecta. Yeah. Si es un mercado en competencia monopolística, hay tantas cosas, ¿verdad? Hay que ver esos elementos también, ¿verdad? ¿Qué debo hacer para conocer acerca de mi mercado? Esto es otro punto importantísimo. ¿Qué hacer? Primero, segmentar los mercados, que he venido hablando constantemente sobre esto. Y para poderlos segmentar, lo hacemos a través de diferentes bases de segmentación. Una de ellas, que es una muy importante, es la base geográfica, que quiere decir
que básicamente nosotros vamos a dividir el mercado en grupos específicos de acuerdo al área geográfica de donde estos son. ¿Ven el punto? No hay nada que complicarse acá. O sea, si yo voy a poner un negocio aquí en Sarapiquí, ¿cuál es mi primer mercado para atender? ¿Será San José Centro? Si usted va a poner un bazarcito o algo así. No, no puede hablar de esa porque está muy lejos de acá, ¿verdad? Sí podría usted pensar en desarrollo de mercado más adelante y poner una sucursal allá o llevar sus productos allá a través de otra empresa, vendérselos a otra empresa para que usted pueda colocarlos en otro lugar. Pero empezando nomás, usted tiene que segmentar su mercado por región. Puede ser aquí en la localidad, podemos llamar un cantón específico de la región, un distrito, un barrio, un caserío, tantas divisiones que podamos hacer como sean necesarias para dirigir nuestra oferta directo al grano, donde nosotros queremos enfocarnos, porque ese es el punto, hay que enfocarse. Nosotros no podemos trabajar si no tenemos un buen enfoque. Vean el punto, ¿verdad? Si no hay un buen enfoque, estamos listos, ¿verdad? Estamos dirigiendo las fuerzas deliberadamente. Entonces, estos procesos de segmentación geográfica nos ayudan a enfocarnos desde el punto de vista geográfico. ¿A qué mercado geográficamente le vamos a llegar con nuestra oferta? El otro es demográfica. ¿Quién nos ayuda a la parte demográfica? A definir el perfil del consumidor. Este perfil lo podemos nosotros obtener a través de esta variable de segmentación demográfica. Sin embargo, este perfil lo vamos a configurar con las cuatro herramientas importantes de segmentación de mercado, pero la que más tiene que ver con los perfiles del consumidor o la más popularizada en este sentido es la demográfica, que nos habla de la edad, el sexo, el estado civil, la ocupación, la nacionalidad, la profesión, tantas cosas, ¿verdad?, que realmente nos definen un perfil de las personas que podrían ser nuestros potenciales para ofrecer los productos o servicios, ¿ya? Así tenemos que definirlo, o sea, ¿cuál es la edad de las personas que responden a la oferta de producto que yo estoy lanzando al mercado? ¿Cuál es la religión? Si estamos vendiendo objetos religiosos, pues tenemos entonces que segmentar con una base de tipo demográfica por religión. Obviamente, si son botellitas de la Virgen, tiene que ser dirigido a las personas que son católicas y desestimar las de otra religión que no creen en la Virgen y cosas de ese tipo. De acuerdo al producto, así enfocamos nosotros los criterios en cada una de las variables que tenemos acá. La otra muy importante es la psicográfica, que ya aquí nos vamos a aspectos psicológicos del individuo. Ya aquí hablamos del estilo de vida, ¿verdad? Importantísimo. Hablamos de la clase social, ¿verdad? Y hablamos de elementos de personalidad, que la personalidad siempre se las trae en estos temas a nivel de mercadeo, porque es un punto importantísimo. Segmentar por estilo de vida, por clase social y por elementos de personalidad, ¿verdad? La gente, por ejemplo, que todo lo consume light, ¿responden a un tipo de estilo de vida o no? El estilo de vida generalizado que tenemos hoy en día, el estilo light. La gente que es light en todo, que fresquito, pura agüita, que ensaladita y proteína y una mínima de carbohidrato, porque vamos light, ¿verdad? Todo es light, consumir galletas, light, ¿verdad? Pancito integral, todo light. ¿Ven? Ese es el punto. Entonces, es una cultura light. Hay gente que todo lo consume light. Entonces, es un estilo de vida. Hay que identificar si nuestro producto se dirige a un estilo de vida así, como este light, o un estilo de vida compulsivo, la gente que sale corriendo de la casa porque no tiene tiempo de nada, ¿verdad? Son compulsas, se comen la comida rápido. Entonces, inventemos algo que se lo puedan comer rápido. Hay que pensar entonces a qué estilo de vida va dirigida la oferta de producto o servicio que nosotros tenemos. Si es gente así, o si es gente que realmente responde, digamos, a un cierto comportamiento de gente diplomática, de gente que la lleva suave, de gente que está desinhibida, desestresada totalmente. Hay estilos así, ¿verdad? Ok. Y también ahorita les hablo un poquito sobre tipos de personalidad y sobre todo del temperamento para que ustedes se den una idea generalizada de ese otro aspecto de la personalidad en la variable de tipo psicográfica. Luego hablamos de la conductual, que se refiere a los comportamientos de compra del individuo. ¿Cada cuánto compramos nosotros un determinado producto? Llámese, por ejemplo, un detergente. ¿Cada cuánto compramos detergente? ¿Cada cuánto compramos café en la casa? ¿Cada cuánto compramos leche? O sea, tasa de uso. ¿Cada cuánto compramos aquello? ¿Verdad? El estatus de lealtad, otro elemento comportamental, ¿verdad? De comportamiento que es fundamental, el estatus del usuario. ¿Por qué es que andamos ciertos pantalones de una marca, tenis de una marca,
¿Por qué nos gusta lucir un vehículo del año de cierta marca? Eso es un estatus del usuario y es un elemento importante que tiene que identificar la empresa. Si es su mercado, lo debe tener. Hay empresas que son genéricas, podrán hablar de estatus de la marca, por ejemplo. Cuando es una empresa genérica, no segmentan por ese lado, pero si es una empresa de prestigio, con una marca muy posicionada en el mercado, el estatus de lealtad es una base de segmentación importantísima. Estamos con ese punto, para que ustedes vean cómo es que funciona esto, ¿verdad? Y así, teniendo todos los criterios de cada una de estas variables de segmentación, es como configuramos nosotros nuestro mercado meta, el mercado hacia el cual nosotros nos vamos a dirigir. Ahora, ¿qué más debemos hacer para conocer acerca de nuestro mercado? Bueno, el otro elemento que son procesos de investigación de mercado. Vean aquí esta persona ahí, este animado con una lupa, buscando esas individualidades del mercado, viendo a ver cuáles son sus principales necesidades. Aquí tenemos principales pasos del proceso de investigación de mercados para descubrir esas necesidades de los mercados, de nuestros clientes potenciales. Primero, establecer necesidades de información. ¿Qué necesito yo del mercado? ¿Qué información necesito yo extraer de ese mercado para poder darle operacionalidad a mi negocio? Necesito saber qué características tiene el consumidor, cada cuánto compran determinado producto, por qué prefieren este producto y no el de la competencia, por qué prefieren ciertas cualidades, características de los productos, si están enterados a través de algunos medios de comunicación sobre los diferentes productos en esa línea del que estamos ofreciendo nosotros. Tantas cosas, conductas, comportamientos de compra, ¿verdad?, que son fundamentales determinar, factores de índole cultural, saber si nuestro producto responde a cierta cultura de las poblaciones, ¿verdad? Si estamos hablando de elementos de índole personal, ¿verdad?, estilo de vida, ¿verdad?, etapa del ciclo de vida de las personas y tantos elementos más, ¿verdad? Hay muchos elementos. Entonces, hay que establecer cuáles son estas necesidades de información que necesita la empresa para poder trabajar a lo interno en una oferta adecuada a esos mercados. Otro elemento de investigación importante es identificar que existe un problema de decisión. La empresa tiene que declararse con un problema. Hay un problema, o sea, un problema significa que algo no anda bien, que algo nos atañe, que realmente en este momento nosotros estamos presentando una dificultad y como tal tenemos que buscar información para poderla solventar. Si no nos declaramos que tenemos un problema, estamos mal, porque entonces la empresa sigue operando común y corriente, como siempre, y llega el momento en que ya no puede crecer, se estanca, ahí quedó. Empezó a medio crecer y ahí se quedó, y es donde dicen los empresarios, qué raro, es que yo no despego con este negocio, es que todo está muy malo. Son frases célebres de nosotros los ticos, ¿verdad?, que decimos, no, es que todo está muy malo, es que la economía anda mal, es que el presidente de la república es malo, aquí una gran hablada con una serie de cosas que tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros responsabilizamos a los demás, pero ¿nosotros qué? Es un aspecto de conciencia, realmente, ¿qué estamos haciendo nosotros para salir de ese estancamiento a nivel empresarial? Aspectos importantes. Plantearse objetivos bien definidos. Todos los procesos de investigación de mercados tienen que tener líneas de investigación pautadas a través de los objetivos, ¿verdad?, que son metas a corto plazo para que nosotros las podamos dirigir a través de todo el proceso. Unos objetivos bien planteados nos marcan la pauta, nos dicen, ok, esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que vamos a investigar. Hay que definirlos claramente. Obviamente tenemos que diseñar un cuestionario que esté acorde con estos objetivos para su fiel cumplimiento. Un pequeño cuestionarito ahí de preguntas para aplicárselas al consumidor. Y aquí les hablo solo de instrumento de entrevista como algo muy básico, pero existen muchos métodos de poder recoger la información, que puede ser a través de métodos de observación, por ejemplo, llamada telefónica, ¿verdad?, a través del correo electrónico, tantas formas que hay para que nosotros podamos recabar los datos. Recolectar la información, que se refiere a estos métodos que les estoy indicando, analizar la información, importantísimo, porque esto es lo que nos va a permitir que nosotros, obviamente, ya tengamos un resumen de todo. ¿Qué es esto? Un gato. Ah, bueno, muy bien. Y con este análisis de la información vamos a proceder con lo que va a hacer la empresa para tomar decisiones importantes que afectan a la organización. Y hacemos conclusiones y recomendaciones importantes con base a los resultados obtenidos.
dan al traste a que nosotros modifiquemos nuestra oferta, hagamos algo mejor de lo que teníamos pensado, siempre acorde a las necesidades del cliente, porque ya investigamos un poco. ¿Qué logramos con la información obtenida del mercado? Muchísimas cosas. Definir la oferta de la empresa, la definimos claramente. Identificar las características de nuestros clientes, eso es otro elemento fundamental. Identificamos esas características a través de la encuesta, preguntándole a los clientes, y si la hacemos a través de algún tipo de método que sea probabilístico, donde podamos nosotros generalizar los resultados de la investigación a toda la población, muchísimo mejor. Pero ello requiere entonces de un proceso de encuesta mucho más amplio. Ya no estamos hablando de 50 encuesticas, de 100 encuestas, estamos hablando de procesos que van hasta de 1000 encuestas, ¿verdad? Dependiendo del tamaño de las muestras que nos hayan resultado, dependiendo del tamaño de la población que nosotros estemos contemplando. En esto así, muy rasito, pero esto es muy delicado y tiene mucho contenido, pero aquí les estoy dando una idea muy generalizada del asunto. Estoy tratando de comprimir tantas ideas, ¿verdad?, que nada más les doy el pincelazo. Determinar gustos y preferencias respecto a la oferta, identificar comportamientos de compra, esto también lo logramos con la investigación, elementos que ayudan a mejorar competitivamente a la empresa, esto es otro aspecto importante, ser más competitivos, sabiendo qué es lo que quiere mi cliente, vamos a ser más competitivos porque nos estamos yendo, quién sabe cuántos pasos, podríamos decir 5 o 6 pasos adelante que nuestros competidores que no hacen estos procesos de investigación. Identificar el valor del cliente, aquí lo determinamos nosotros con la investigación de mercados, y descubrir elementos a lo interno y externo que afectan a la organización. Esos puntos también son fundamentales en esto, ¿verdad? No solamente esto logramos con la información obtenida del mercado, esto es apenas una pincelada, porque se logra muchísimo más, ¿verdad? Esto es apenas para que ustedes se den una idea. Con la información obtenida, ¿qué acciones debemos tomar en cuenta? Son varias. Implemente estrategias en función de las necesidades de sus clientes. Y ahora sí, tenemos la información, ya hemos recogido todo, tenemos una idea clara del panorama. Ahora bien, vamos a implementar estrategias que den al traste con nuestros clientes, con esos segmentos de mercado que nosotros hemos definido, con esos gustos y preferencias del consumidor que hemos identificado a través de procesos de investigación. Dirija su empresa hacia una cultura de servicio al cliente. Esto tiene una conceptualización de servicio al cliente, que es importante. El servicio no lo podemos dejar de lado. Dirige a su empresa hacia una cultura de servicio al cliente, tratando de capacitar a su personal, supervisando adecuadamente a su personal para que éste dé una entrega mayor al cliente externo. Un cliente interno satisfecho es un ejemplo fehaciente de un cliente externo satisfecho. O sea, si tratamos mal a nuestro cliente interno, que es el personal, nunca nos van a retribuir con el cliente externo. Y entonces empezamos a ver una disonancia entre ellos y empiezan a entrar en conflicto cliente interno y cliente externo. El cliente interno manifiesta cosas negativas de la empresa, el cliente externo. Vaya usted, por ejemplo, a una tienda en época navideña, donde las muchachas tienen horas de estar trabajando sin desayunar, posiblemente sin almorzar porque no han podido almorzar. Personal muy limitado y tal vez la tienda llena y no las dejan salir, empiezan a manifestárselo a los clientes externos. Ay, es que estoy muy cansada, perdone que lo atienda así, pero es que baje usted las blusas, vea, ahí están, súbase usted en estas escaleras que ya no aguanto, me he subido ahí como 20.000 veces, cosas así, y uno se queda extrañado, pero eso es consecuencia de una mala administración con el personal y eso se da muchísimo a nivel de muchas empresas, ¿verdad? Identifica a sus principales competidores. Otro, aquí trate de diferenciar su oferta de producto. El ente diferenciador es importante y eso lo estamos logrando identificando las necesidades del cliente. Identifica a sus principales competidores. Esto es otro elemento importante. ¿Quiénes son la competencia principal? ¿Pero será que la competencia es mala? ¿Podemos tener esa concepción de que la competencia es mala para una empresa? Definitivamente no. Olvídense de eso. La competencia en buena hora está presente. Ojalá hubiesen, si estamos hablando de una soda, hubiese una soda en cada esquina de una cuadra. Y si fuesen más, no importa. Ahí el punto importante es la diferenciación en la oferta que usted pueda ofrecer al cliente. Y además, entre más negocios hayan de la misma naturaleza, más grande se hace el tamaño del mercado. Se hace más amplio.
estamos ampliando el tamaño del mercado. Eso es como un queque. Pueden haber varios participantes y todos buscamos una tajadita de ese queque, ¿cierto o no? Pero el punto ahí es que nosotros siempre vamos un poquito más buchones, ¿verdad? A nivel de, vamos a buscar la tajada más grande del queque. Y eso es lo que hacen las empresas, buscar esa tajada más grande del queque para podérsela repartir. Esto es la filosofía de la competencia. Y ya no hablamos de competencia, hablamos ya de términos de competencia. ¿Ven el punto? Luego tenemos, haga uso de herramientas publicitarias de bajo costo, use redes sociales. Las redes sociales, todas las ventajas que nos ofrecen hoy en día. ¿Cuánta publicidad no podemos hacer a través de las redes sociales? Imagínense ustedes, y de forma gratuita. Podemos llegar a nuestros prospectos, podemos ofrecer fotos, todos los servicios que ofrecemos, publicidad escrita, tantas cosas que podemos nosotros utilizar, hay que saberla usar. Claro, podemos interactuar con el cliente, que nos dejen un mensaje ahí, se lo respondemos, y todo de una forma gratuita. ¿Vean qué importante? A veces cobran por ahí, pero cuando hacemos algo más depurado, sí, también hay. Hay muchas cosas que podemos nosotros utilizar. Aprovechemos eso. No le tema la tecnología, incorpórela en su empresa, lo que estamos hablando. Utilice un enfoque de marketing y no de venta. O sea, de comer hoy, mañana y siempre. Y no de comer solamente hoy y mañana es incierto, ¿verdad? Que es el de venta. Propicie el boca en boca a través de la calidad de su oferta. El boca en boca es una herramienta de marketing importantísima. Porque esto es como un virus, ¿verdad? Se dice de una ley, la ley 333. Tres clientes insatisfechos se lo comunican a 33 más. Qué increíble eso, ¿verdad? O sea, somos nosotros muy lenguones. Cuando no nos gusta algo, empezamos a difamarlo de una manera destructiva. Mira, es que aquí nos atienden muy mal, nos dieron fría la comida, horrible, aquí no, las sillas son muy feas, el ambiente, hace un calor terrible, no tienen aire acondicionado. Todo lo hablamos de las cosas que nos suceden mal durante el día y principalmente cuando nos atienden en alguna empresa. Pero cuando nos atienden bien, normalmente nos quedamos calladitos, no decimos, somos egoístas en ese campo. Decimos más cuando nos va mal que cuando nos va bien. Entonces hay que tomar en cuenta que tratemos en la medida de lo posible de no generar comportamientos negativos en el consumidor para que no anden hablando mal de la empresa, porque esto es un virus que se propaga muy rápidamente. No descuide sus proveedores, su calidad depende de ellos. Buenos proveedores garantizan un producto de calidad. Haga que su cliente se convierta en un agente suyo, un cliente bien compenetrado con la empresa, llega a ser un agente de la organización. Cuando usted escucha a una persona que le habló sobre un lado que le gustó, un producto que le gustó, ¿le habla bellezas del lugar o le habla bellezas del producto? ¡Claro! Vaya usted a un hotel y que la atienden bien, la hayan atendido excelente. La gente llega a hablar, ¡ay, hombre, esa es una maravilla! Se siente uno como un rey, empieza uno a hablar, viera las habitaciones, viera aquí, viera la cantidad de comida que dan. Es que mire, no haya uno que escoger. Vea cómo se han popularizado estos hoteles, ¿verdad?, de Guanacaste. Se han popularizado mucho en nuestra región porque ellos ofrecen un servicio de alta calidad con una buena oferta. Y todo eso, ¿verdad?, la gente lo va comunicando. Entonces, el mismo cliente se convierte en un agente de la empresa. ¿Cómo lo logramos? Tratando de darle lo mejor al cliente, ¿verdad? Un producto de alta calidad y un buen servicio. Posibles riesgos y oportunidades para las empresas, ya con esta vamos terminando. Es mejor asumir el riesgo que no hacer nada. ¿Les parece eso? ¿Asumimos el riesgo o nos quedamos críticos? No, hay que asumir el riesgo, ¿verdad? Hay muchas cosas, ¿verdad? Siempre que hay un primer lugar, habrá un segundo para usted. Quiere decir que no está perdido cuando no somos el primer lugar. Siempre hay un espacio para un segundo lugar. Y si no somos el segundo lugar, de ahí, sigamos ahí abajo con el rating. Somos el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, pero siempre vamos a ubicarnos en un lugar de privilegio, ¿cierto o no? No tenemos que obstinarnos porque no estamos en el primer lugar. Aunque siempre una buena aptitud competitiva es pensar en grande. Siempre ubicarnos en el primer lugar para estar en los primeros lugares. Pero si usted piensa en ubicarse en los lugares número 15, número 20, número 30, número 40, de ahí siempre va a estar por debajo de esos. Acuérdese de mí que eso va a ser así. Entonces siempre aspiremos la cima para ubicarnos un poquito más abajo. Y si logramos llegar a la cima, en buena hora, excelente. Ese es el punto. Esa es la máxima, pero habría que trabajar mucho, ¿verdad? La estrategia menos pensada y planificada puede ser la que rinda mayores resultados. No deje de hacer mejoras. Aquella estrategia que usted creyó
aunque tal vez no iba a redituar en algo bueno, definitivamente puede que dé al traste con la mejor decisión. ¿Ven el punto? O sea, a nivel también de publicidad, aquel elemento publicitario que menos pensamos, un afiche, una tarjeta de presentación, aquí está mi tarjetica, cualquier cosa estoy para servirle, una simple tarjeta que nosotros nunca pensamos, ahí está un posible cliente con un trabajo significativamente bueno, con una solicitud de servicio importante para nosotros a nivel de empresa. O sea, no desestimemos absolutamente nada. Hay formas de hacer marketing a bajo costo, utilicémoslas todas. Vivimos en un mundo de percepciones, trabajen su realidad. ¿Cuál es la realidad de la empresa? Trabajemos en esa realidad del consumidor, es importante. ¿Cuál es nuestra oferta y cuál es la realidad de nuestra empresa? Ubicado en los ojos del consumidor como tal, ¿qué piensan ellos de nosotros? Eso es una parte importante identificarla. Y para finalizar, veamos lo que dice Thomas A. Edison. No fracasé 1000 veces para inventar la bombilla. Descubrí 999 formas de cómo no hacerla. ¿Qué les parece ese punto? Es una frase importante, ¿verdad?, que nos deja un gran pensamiento, ¿verdad? O sea, hay que seguir insistiendo, trabajando fuertemente, ¿verdad?, para hacer formas diferentes, ¿verdad?, métodos distintos de hacer las cosas sin pensar en que estamos fracasando continuamente en nuestras decisiones. Muchísimas gracias por la atención brindada y esto sería. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Gracias.
ahí eso le da un chance enorme a todos los emprendedores. Porque hay más mercado, hay un montón de opciones más donde usted puede. Y lastimosamente, yo siento que se ha estancado. Pues está ahí como en stand-by. Se necesita tal vez un poco más del gobierno local, ¿verdad? De las mismas universidades, de los muchachos que están saliendo, darles, no sé, estudios más profundos sobre mercadeo, sobre todas estas carreras, cómo hacer crecer el comercio. Yo siento que, digamos, Zarapiquí es que se salió de la. Tal vez la cultura nuestra es crecer en línea recta. Y cuando hay como un ramal, como que la gente se queda estancada. Y eso es un poco lo que ha sucedido. Yo siento que con Zarapiquí en realidad era una ruta de paso para la cultura de San Carlos. Y en el tanto de si se manejaba desde el punto de vista turístico, eso empezó a ayudar al desarrollo. Ahora viene una situación que va a cambiar el esquema y que no sé si la gente de Zarapiquí lo está visualizando, pero siento que la apertura y de este tapón de Cooper, o sea, esta parte acá, eso va a ayudar precisamente al desarrollo de todo esto, porque va a ser un corredor lo que va a haber en este proceso. Entonces ya la gente no va a salir a San José de los Frailes, sino van a salir más por acá. Y entonces va a haber un corredor que casi que usted va a comunicarse el Atlántico con el Pacífico. Y esas son las cosas que siento que, digamos, que las personas que manejan la parte política de esta zona debieran interesarse mucho y presionar al gobierno de que ese proyecto se desarrolle lo más pronto posible. Porque acompañado de eso va a venir un desarrollo muy fuerte. Con esto de HP Terminal. Definitivamente uno puede ver, bueno, es el muelle que está por, no, no, pero no es el muelle, es toda la logística que viene detrás de eso, que va a desarrollar una fuente de empleo enorme. O sea, no, Limón no es, por sí solo no se va a desarrollar, es que cuando hablamos de Limón, no tomamos en cuenta toda esta zona norte y la zona atlántica, es todo el proyecto en sí, porque eso va a generar, o sea, si ahora están achacando, qué sé yo, por decir algo, 20 barcos, con eso van a achacar 40 o 50. Y le vamos a quitar un poco al canal de Panamá, porque el canal de Panamá ya los estudios están hechos de por sí, de que no va a dar abasto, aunque se haya hecho más grande, para el traslado de ¿cómo es que se llama? De buques. Entonces, un poco la idea es eso. Páginas de web de cada hotel lo que tiene es el volcán haciendo erupción y el turista llega extranjero a ver eso. Entonces, eso es lo primero que ve. Entonces, esa situación son cuestiones que empezaron a repercutir, pero
dice que para el que quiere caldo dos tazas. Sara Piquín no estaba preparado ni para la crisis económica, mucho menos para el terremoto de Cinchona. Y el terremoto de Cinchona lo que hizo fue cerrar muchos negocios, ¿sí? Definitivamente, porque le cortó la línea de comunicación con la Fortuna de San Carlos. Y eso generó, y eso es un efecto multiplicado, eso es el efecto dominó, pero al contrario, no es un efecto dominó. Digamos, cuando un proceso se está generando de cambio, ¿verdad? Con un efecto de dominó hacia adelante. Si usted tiene un hotel, va a contratar empleados. Si contrata empleados, los empleados van a necesitar comer. Entonces sale el supermercado. Entonces el supermercado va a necesitar contratar empleados. Entonces es un efecto multiplicador hacia adelante. Aquí sucedió lo contrario. Ya al cerrar hoteles, ya las fuentes de empleo bajaron, ya no había tanto poder adquisitivo, había un desempleo, la tasa de desempleo era muy alta, y entonces empezó a generar todo ese efecto multiplicador. Lo mismo que usted dice, ¿a cuánto le daba usted de comer? Y cerró tres negocios. Entonces eso tiene un efecto multiplicador negativo. Sí, eso puedo decir es sumamente importante. Los jóvenes que son, que están empezando en esto, tienen que enfocarse un poquito más y aprender más sobre lo que se está dando, porque ahora la competitividad tiene que ser en base a calidad. Tiene que ofrecer calidad, tiene que estar siendo una persona innovativa, que esté innovando cosas, usando, como dicen las redes, todo esto, porque ahora la situación, a nadie que la economía, está difícil, vos ves que allá está el petróleo bajando y aquí está subiendo, sí, claro. Son cosas que uno a veces no entiende, ¿verdad? ¿Cómo es que trabajan nuestros gobiernos? Pero en fin, la verdad de esto es que, como yo te decía anteriormente, yo he estado esperando y esperando, tengo casi 4 años de estar llevando palo, pero ahí con la esperanza de que en el momento que se abre esta carretera, supuestamente se va a trabajar en la carretera de la 32 para agrandarla. Yo estoy esperando todo eso y mientras tanto yo tengo que ir visualizando y viendo cómo voy posicionándome más en el lugar y cuáles son los lugares estratégicos para uno posicionarse, porque yo sé, como vos decís, yo tengo una soleta aquí abajo y el 90% de mi clientela es gente de Paso, no es gente nacional, es gente de Paso que viene de la Fortuna, de este sector de acá, y van para San José, van para Limón y llegan y allí llegan a almorzar, a lo que sea, y siguen su camino. Y por ejemplo, yo lo veo muchísimo los fines de semana. Yo trabajo de lunes a lunes. Los domingos, por ejemplo, hay domingos buenísimos que a veces tengo que ver cómo hago, porque duplico el personal para poder trabajar mejor los fines de semana, porque es mucho más gente la que pasa, porque sale gente a pasear y van de un lado para otro, en fin. Y entonces, para mí esto es sumamente importante. Yo lo que en este momento pienso es, cuando se abra ese lugar, va a ser el doble o el triple gente la que va a pasar por este sector. Claro. Sí, lo que sucede es que va a ser tal vez el triple, por decir algo. Mm-hmm. Pero lo que hay que crear es el motor de atracción de la zona. Ajá. Para que se converjan zonas isócronas en este ámbito. Porque si usted no tiene una convergencia de las zonas isócronas, o sea, la gente va a pasar y se va. ¿Qué es lo que quiere decir con esto de isócrono? Que simple y sencillamente converja a la gente, que tenga dónde quedarse, que le llame la atención por qué quedarse. Y eso es lo que Sarapiquí en este momento no tiene. Entonces es una zona nada más de paso. Inclusive el otro día yo venía subiendo, yo siempre paso ahí a la Isabela, no sé cómo se llama una zona que ya hay en la vida. Cocinan bien, pero dan tortillas. No. Tortillas con muy silvestre. Yo le decía yo al muchacho, mire, porque ustedes aquí cocinan muy bien porque no hacen las tortillas para mí. A la gente le gusta esto y esto es parte. Una de las cosas que no se ha rescatado en esta zona, y que es una cuestión que ya yo he hablado con mucha gente conocedora de esto, de alta cocina, es que todas estas zonas han dejado la comida tradicional por pasar a la comida común. Yo les quiero.
De saber si usted tiene aquí plata y que tiene que sacarla para ir a comprar y ver a ver cómo hace, eso es importante. Yo pienso